podcast. Vamos a empezar con los proyectos navideños para que se agarren más prisa. Vamos a empezar con los proyectos navideños como el que tenemos por acá, que son las toallas. Esas toallas son bordados con listón y con hilo. Recuerden que si quieren adquirir nuestros productos, nos pueden visitar en la página de Arte y Manualidades Miki y ahí podrán adquirir el kit, como son las perlas que tienen aquí las Nochebuenas, el listón para hacer las hojas y los pétalos, tenemos el hilo para bordar y también las agujas y la toalla. Para esta Navidad también vamos a empezar con los juegos de baño, vamos a empezar también con los caminos de mesa y muchas cosas más. Recuerda que si quieres adquirir nuestros productos, están en nuestra página de Arte y Manualidades Miki. Tenemos envíos a toda la República Mexicana. Y no olvides darle like, compartir con tus amistades, porque así nos ayudas a que juntos trabajemos y aprendamos. Ahora sí comencemos a hacer volar nuestra imaginación y manitas de arriba. Vamos a empezar a trabajar en esta bonita toalla que lleva rosas o nochebuenas. Te enseñaré las dos opciones para que puedas decorar tus toallitas. Esta ya trae una pequeña cenefa en la parte de la orilla, pero de igual forma puedes ponerle tú un pedazo de tela, ya sea de cuadrillé o de manta, la que sea de tu preferencia, y únicamente coses con encaje aquí, dejándole este borde para que por ahí puedas coser, y ya al final puedes ponerle otro pedazo de encaje aquí. Vamos a empezar a hacer lo que es nuestro diseño y únicamente con tu plumita de gel, lo que haces es hacer dos tipo S, así, y otra de igual forma de este lado. Aunque puedes ponerle el diseño que tú quieras. Yo únicamente te estoy dando la forma más fácil en la que puedes trabajar. De aquí del centro sacas tres varitas y otra de este lado en forma curveadita para que te queden bien tus diseños. Puedes marcar únicamente con una bolita donde va a ir tu Nochebuena y tus hojas, de igual forma de este lado, y aquí es donde vamos a poner nuestra rosa o la Nochebuena. Vas a enhebrar tu agujita con hilo dorado y vas a empezar de esta parte de aquí. Ensartas tu agujita, yo estoy utilizando este tipo de hilo. Si se te complicara mucho el hacer tu bordado con este tipo de hilo, antes de empezar a usarlo, lo que puedes hacer es poner un poco de pegamento en barra todo alrededor del hilo para que no se te haga bolas o te cueste tanto trabajo el manejarlo. Empezamos y vamos a continuar trabajando lo que es el punto atrás.
Recuerda que el primer punto siempre va hacia arriba, quedando tu hilo por abajo. Solamente es el primero el que va así. Jalas. Ya los demás, tu hilito debe quedar arriba y tu puntada va hacia abajo. Recuerda hacerlo con puntaditas pequeñas para que no tengas ningún problema a la hora que va curveando. Todo y vas dando la vueltecita para seguir dando todo terminar en punto de atrás. Una vez que ya hemos terminado de bordar esta parte de aquí con dorado y punto atrás, vamos a continuar con esta otra parte que hicimos aquí, igual en punto atrás y con el hilo dorado. Recuerda que para que no se hagan nudos ni se desbarate tu hilo y te sea más fácil trabajar, antes de empezar a usarlo, lo que puedes hacer es ya sea darle con una barra de jabón todo alrededor, y si no también con una barra de pegamento del Prit o cualquier otro, puedes pasarle aquí y ya queda pegado tu hilo y ya no tienes ningún problema para trabajar con él. Una vez que ya has terminado de bordar con punto atrás tus dos figuras que hacemos acá, vamos a empezar a trabajar con punto palmito o con punto palmera, la primera de izquierda a derecha, que es este. Vas a meter tu agujita por la parte de abajo. Antes la vas a ensartar con tu hilo verde matizado y la sacas por arriba. Ahí mismo vuelves a meter hacia abajo con una puntada larga, te va a quedar así, de la parte hacia abajo, metes a un ladito, exactamente a la mitad, y metes ahí. Una vez que ya metiste aquí, lo que vas a hacer es del otro lado, aquí sales y sacas tu aguja. Una vez que has hecho esto, das otra puntada larga, sacas por la parte de abajo y se forma tu primer palmito. A la mitad de tu labor ensartas
y sacas. A la mitad de tu labor, del lado contrario, ensartas. Y sacas. No jales mucho tu hilo para que te vayan formando bien tus puntaditas y nuevamente hacia adelante das tu puntadita larga. Y así va quedando tu puntada y te vas a ir hasta donde termina. Una vez que ya has terminado de bordar esta parte de aquí con el punto palmita, esta otra que hemos hecho aquí la vamos a bordar con el punto de hojita para que nos quede diferente a esta y podamos seguir trabajando acá. Vamos a hacerlo con puntadas diferentes para que se vea hermoso y variado. ¿Cómo vas a empezar? Recuerda que siempre estas puntadas, tanto la de palmita como la de punta hoja, se tienen que empezar de arriba hacia abajo. Nunca empiezas de abajo hacia arriba, siempre de esta parte de arriba hacia abajo. Insertas tu agujita por la parte de abajo. Una vez que ya has insertado, das una puntadita larga y vuelves a sacar lo que es tu agujita. Vuelves a insertar tu aguja a la mitad de donde quedó tu puntada larga de tu lado izquierdo, insertas y sacas la agujita. Una vez que ya has sacado exactamente en la parte de en medio, ahí mismo vuelves a insertar tu aguja y la sacas aquí donde terminaste tu puntada larga. Recuerda que tu hilo siempre debe quedar por la parte de arriba. Sacas tu agujita y aquí ya queda hecha tu primer hojita. Vuelves a insertar con puntada larga, sacas tu aguja exactamente aquí a la mitad, pero ahora del lado derecho, insertas nuevamente tu aguja igualmente aquí donde sacaste tu agujita y donde terminas tu puntada larga, vuelves a insertar tu aguja cuidando que tu hilo quede enrollado la parte de arriba de tu aguja. Jalas, ensartas tu aguja, haces puntada larga. Ahora vamos del lado izquierdo exactamente a la mitad. Aquí a un ladito ensartas nuevamente tu agujita, cuidando siempre que tu hilo dé vuelta a lo que es tu agujita. Siempre tenemos este tipo de inconvenientes con este tipo de hilos de seda, que se enrollan un poquito y nos cuesta trabajo. Y así te sigues
haciendo tu línea de tu diseño para que te pueda quedar así. Una vez ya has terminado de bordar lo que es la cenefa de tu toallita, te va a quedar de esta manera. Recuerda que esto es punto atrás, punto palmito y punto hoja. Ahora vamos a continuar haciendo las hojitas para nuestra Nochebuena. Este moldecito va en tu kit y lo único que vas a hacer es cortar tu listón y marcarlo. Una vez que ya lo hayas marcado, lo vas a recortar y te va a quedar de esta manera. Ya recortadita tu hojita, vas a empezar con tu encendedor. Recuerda que lo único que vas a hacer es sellar, no vas a quemar tu hoja, la vas a sellar. Una vez que ya has terminado de colocar tus hojitas, vamos a empezar con la flor. Vas a cortar tu listón de 4 centímetros de largo. Este listón tiene 4 centímetros de ancho. Lo vas a colocar de 4x4 tu cuadrado. 4x4. Una vez que ya tengas tu listón cortado de 4x4, lo que vas a hacer es, lo vas a doblar por la mitad y vas a cortar. Vas a cortar a lo que es la mitad de tu listón, dándole forma así. Y aquí donde termina tu listón, vas a terminar en pico y te va a quedar así. Una vez que ya hayas recortado, vas a sellar poco a poco y con la yemita de tus dedos le vas ondulando las orillas. Esta parte de aquí no tiene caso porque únicamente va sellada, pero sí los laterales de tu flor. Vas dando forma y te va a quedar así. Una vez ya hayas terminado de hacer tus 8 petalitos, recuerda que cortaste tu listón de 4x4 centímetros y vas a sacar lo que son 8 pétalos. Cuando ya los tengas listos y sellados, lo que vas a hacer es doblar y vuelves a doblar y te va a quedar así, un tipo canastita o tipo cono, el cual vas a ponerle únicamente lo que son dos puntaditas. Esto es únicamente para que amarre. Y te va a quedar de esta manera. Estos van a ser los petalitos de nuestra Nochebuena. Así vas a hacer los 8 petalitos. Únicamente doblas aquí, doblas acá y coses. Una vez ya tienes terminados y cosidos tus 8 petalitos, lo que vas a hacer es empezar a trabajar uno por uno la parte de atrás por la parte de atrás y los vas uniendo.
Una vez ya has ensartado tus 8 petalitos, los vas a acomodar de tal forma que todos te queden así. Vas a unir el último con el primero, dándole una pequeña puntadita. Ten mucho cuidado y mucha paciencia al unir tus pétalos para que te queden bien. Solo es cuestión de acomodar bien los pétalitos. Y una vez que ya estén bien acomodados, los vas a coser en medio de donde quedaron tus hojitas. Puedes colocar algunos alfileres para que no se mueva ya tu florecita. Y después coser. Una vez que ya te quedó fija tu florecita, vas a agregar las perlitas. Yo estoy utilizando perlas blancas, pero tú puedes utilizar doradas o rojas, de las que tú tengas. Las colocas en el centro de tu flor. Y le vas a colocar 3 perlitas por cada flor. Y así es como te queda ya cuando has colocado tu flor. Asimismo, vas a hacer del otro lado los mismos pasos para que te quede tu florecita. Espero esta labor te haya gustado y la lleves a cabo. No olvides enviarnos tus comentarios o si tienes alguna duda o sugerencia, con mucho gusto te contestaremos. Esperamos que también si realizas esta labor, nos envíes tus fotos para poder compartirlas con el grupo. No olvides compartir con tus amistades y darle dedito arriba si este video te gustó. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.